chica, me gustaban un montón de cosas. Me gustaba la matemática, me gustaba el arte, me gustaba la arquitectura y hasta la filosofía. En ese momento, no tenía muy en claro qué seguir, quién quería ser. Así que lo que hice fue ir a orientación vocacional, en donde la psicóloga me dijo algo muy interesante. Me dijo, Caro, vos ya conocés todas estas profesiones y evidentemente hay algo que no te está convenciendo de ellas. Entonces, ¿por qué no investigás acerca de las profesiones que jamás oíste hablar? Así, después de un montón de investigación, después de hablar con mucha gente, me decidí por una. Me decidí por Ciencias de la Computación, estudié en la UBA y hoy soy programadora. Tal vez en ese momento no tenía claro por qué había elegido esta profesión. Sí, sí, sí. Pero... pero la verdad que hoy se los puedo decir con total seguridad. Es por el impacto social que se puede tener con la tecnología y por la diversidad de aplicaciones que la tecnología tiene. ¿Pero qué es esto de programar? Programar es encontrar soluciones automáticas a problemas. Para poder hacer esto, se necesita entender el problema muy en profundidad. Hay mucho de comunicación, es un proceso iterativo de aprendizaje constante con las personas que tienen los problemas, conociendo el contexto, con el equipo de trabajo, y una vez que se tiene una solución, hay que probarla y verificar que funciona y volver a empezar. Además, se necesita muchísimo de creatividad, porque muchas veces estamos solucionando problemas que tal vez nadie pensó o que tal vez ya están resueltos de alguna manera y nosotros estamos buscando una forma diferente, más eficiente de resolverlo. Pero, ¿cuáles son estos problemas que se resuelven mediante la tecnología? Si lo pensamos en el mundo de hoy, estamos llenos de dispositivos. Cada uno de estos es una solución a una problemática que alguien más pensó. A mí, como programadora, me interesa resolver los grandes problemas del mundo. Me interesa la salud, la igualdad de oportunidades y el acceso a la información. Por eso, durante varios años, trabajé en una organización llamada INSTED, que justamente hace software humanitario. Realizamos aplicaciones libres, gratuitas, de código abierto, bajo la premisa de que queden disponibles para que las comunidades las tomen como propias y las usen para resolver las problemáticas que les interesen. Un ejemplo de lo que hicimos es un sistema que, sin saber programar nada, te deja realizar aplicaciones totalmente operadas por llamadas telefónicas o por SMS. ¿Por qué es esto? Porque el 95% de la población mundial tiene acceso a teléfonos celulares simples. No así ni a internet, ni a computadoras, ni a dispositivos tecnológicos más complejos. Esta aplicación que hicimos fue usada, por ejemplo, por una ONG en Kenia que trabaja con mamás y con bebés recién nacidos en zonas rurales de África. El problema que hay en estos casos es que es muy costoso para ellos moverse a los grandes centros urbanos, a los hospitales, y muchas veces acuden tarde, haciendo que problemas que podrían haberse resuelto, problemas médicos, no se resuelvan. Así que esta organización lo que hizo es una aplicación que, mediante un llamado telefónico simple y mediante una serie de encuestas que resuelven apretando los botones del celular, permite detectar tempranamente problemas y hacer que se puedan trasladar a los centros de salud a tiempo. Este mismo sistema también se usó en el sudeste asiático, en Camboya, en Laos, en Vietnam, por otra organización que se encarga de detectar y regular el trabajo para evitar, por ejemplo, el trabajo esclavo en las fábricas textiles. Así que ellos, mediante la excusa de llamar a un número telefónico, mandar un SMS para ganarse una moto, hacían una serie de preguntas y así podían detectar cuáles eran los lugares en donde se estaban realizando estas situaciones y poder resolverlas. En estos casos, lo que faltaba era la herramienta. Estas organizaciones ya estaban trabajando en esto, pero les faltaba una herramienta para llegar a sus usuarios. En otros casos, lo que falta es el acceso a la información.
Ahora estoy trabajando en mi ciudad, en Buenos Aires, en el gobierno de la ciudad, en el laboratorio de gobierno, en un espacio que se encarga de generar puentes entre el gobierno y entre la comunidad. ¿Por qué razón? Porque los problemas públicos son problemas de todos y tienen que escucharse todas las voces para que se puedan resolver las problemáticas. Esta área también se encarga de incentivar y generar datos abiertos y ponerlos disponibles para que las poblaciones puedan realizar aplicaciones con estos datos. Muy bien, sabemos entonces qué es programar, cuál es el impacto que se puede tener con esto, pero nos falta una cosa. Nos falta quiénes son los programadores. ¿Sabían que se necesita el doble de los programadores que hay actualmente? ¿Sabían que solamente 1 de cada 10 son mujeres? ¿Y que en los gigantes tecnológicos como Google y Facebook en el Silicon Valley solamente el 2% son latinos? ¿Cuál es el problema de esto? Si programar es encontrar soluciones a problemas, y hay poblaciones tan grandes, espacios tan grandes de gente que no está representado, faltan enfoques, faltan miradas y faltan formas de resolver los problemas. Pero más importante, hay un montón de problemáticas que nunca se están poniendo sobre la mesa para resolverse. Por si queda alguna duda de la gravedad de esto, les cuento una anécdota. ¿Sabían que el primer airbag que usamos ahora en los autos no salvaba la vida ni de mujeres ni de niños? Si hubiera habido una mujer ingeniera en ese equipo de desarrollo, se habría dado cuenta de que el prototipo que estaban armando no se adaptaba a las medidas de su cuerpo. Así que, por eso, formamos Girls in Tech Argentina, que es una organización que se encarga de que más chicos y que más chicas tengan a la tecnología entre sus opciones y que lo tomen como herramienta para resolver las problemáticas que a ellos les interesan. Acabamos de terminar el fin de semana pasado nuestro primer programa, un hackathon para chicas del secundario. 24 chicas de 8 escuelas distintas, en un proceso de 4 días nada más, aprendieron a identificar un problema de sus comunidades y programar una aplicación para teléfonos celulares que resolviera esta problemática. Les cuento algunas de estas soluciones que las chicas hicieron en solamente 2 días de programación de la aplicación. Un equipo que vive en una zona un poco alejada de la ciudad de Buenos Aires, inundable, hizo un mapa colaborativo en el cual, sacando una foto, se puede subir dónde está la inundación, qué nivel es, como para alertar a los vecinos y que vayan a sacar sus pertenencias y salvar sus pertenencias. Además, quedó un mapa ya listo como para que las autoridades o las organizaciones que necesiten hacer políticas a largo plazo sobre ello tengan muy en cuenta dónde están y cómo se fue expandiendo. Otro equipo, un equipo de una escuela armenia, se dio cuenta de que muchos de los problemas de discriminación y de violencia que hay en nuestra sociedad vienen de no conocer al otro, de no saber la historia del otro, su cultura, sus experiencias. Así que hicieron una aplicación para que las diferentes colectividades puedan subir su historia, sus costumbres, fotos, eventos, y mucho más. Otro ejemplo, y este es el último que les cuento porque la verdad que están buenísimos, es una aplicación que hicieron unas chicas que es un botón de pánico. Yo, por ejemplo, no tengo idea de cuál es el número de la policía, los bomberos, y mucho menos si me voy de vacaciones a algún lugar diferente. Así que no sé cuáles son los números a los que tengo que llamar en estas situaciones. Y en estos momentos es clave poder hacerlo muy rápido porque los segundos que se tarda en todo esto pueden salvar vidas, realmente. Entonces, las chicas hicieron una aplicación muy simple que con unos botoncitos se puede llamar en un segundo a cada uno de estos lugares, dependiendo del lugar en donde estás. Otros ejemplos son de una aplicación para apoyo escolar, una aplicación para solucionar el problema de la drogadicción entre los adolescentes, para la seguridad vial, para el acceso al trabajo y para conectar voluntarios con gente que tiene necesidades. Estoy segura de que ninguna de estas chicas tenía idea de que este era el impacto que podían tener con tecnología y que ellas mismas podían implementar sus soluciones. Estoy segura de esto porque esto es lo que me pasaba a mí cuando tenía 17 años y no sabía qué carrera seguir.
Tal vez muchos de ustedes ahora se están dando cuenta de que la tecnología es una solución para resolver los problemas que nos interesan a nosotros. Entonces, a lo que los invito es que trabajemos juntos para que desde acá, desde Córdoba, desde Buenos Aires y desde Argentina, dejemos de consumir soluciones que alguien más implementó, que nosotros mismos seamos productores de las soluciones a las problemáticas que nos interesan y que, como dice la remera de nuestro programa, programemos juntos un mundo mejor.